thank you Y... Hey, muy buenas a todos, apañeros. Bienvenidos al canal de Romero Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance... Aliance 3, ¿vale? En el día que primero de todos voy a dar las gracias por eh, proponerme equipos, por seguir proponiéndome equipos en los comentarios. La verdad es que, eh, para mí, me... no os imagináis cada vez que en un comentario, es que... Hay un equipo con Spider-Man y no sé qué. Que, por cierto, mmm es el que tengo pendiente, ¿vale? Tengo un pendiente uno con Spider-Man que sea principal y otro con Spider-Man, no me acuerdo cuál era el otro, pero bueno, los tengo para pendientes, pero este, compañero se lo tengo que agradecer porque no habría encontrado este combo si no fuera por alguien que me dice, Romeo. Haz un equipo con Doctor Doom y diréis Romeo, pero esto no tiene nada que ver con la miniatura. Sí, 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 sí. He encontrado posiblemente el que será y es el equipo más roto de todo Marvel Ultimate Alliance. Vais a sentiros poderosos en los mandos. Vaya exagerado eres. Exagerado. Exagerado, compañero. Equipo Doctor Doom, Thanos del Infinito, Thanos y Loki. Más 6 de defensa o 6% de defensa, más 13% de vida y más 4% en energía. Daño energético. ¿Qué quiere decir todo esto? Que básicamente estamos con el equipo probablemente más perfecto que hay, a excepción de varias cosas, ¿vale? En primer lugar, los poderes. Eh, como ya sabéis, ¿vale? Eh, a ver si me deja verlos. ¿Cómo era para verlos? Ah, vale, ver poderes. Ver poderes. No, ver poderes. ¿Cómo era para ver? Ah, vale, opciones, información de sinergia. Perdón, estoy medio tonto, ¿vale? Eh, como veis, Doctor Doom tiene sinergia con Thanos normal y Loki. Con Thanos normal y Loki. Loki. Loki, ¿vale? Básicamente todos comban con Loki. Bueno, Thanos del infinito no comba con nadie, eso ya lo sabemos, pero este es el personaje, el main que, que vamos a utilizar en este grupo. Luego, Thanos normal. Aquí no combina con nadie. Loki, repetimos. Doctor Doom. Loki, Doctor Doom. Con nadie. Eh, Loki, Doctor Doom, Thanos. Thanos, Thanos. Con casi nadie. Pero bueno, esto tampoco nos preocupa mucho porque... Eh, podemos jugarlo de cualquier manera que no nos van a preocupar mucho estas combinaciones. Eh, sí que nos ayuda bastante, ¿vale? Pero no es algo que digas... ¡Uf, madre mía! Porque con este falle... Eh, el equipo es una mierda, no, hijo no. Fijaros, ¿vale? Perdón, ahora vuelvo a poner lo mismo. Villanos Familia Real y Grandes Intelectos. Villanos Dioses y Demonios Ultimate Alliance 3 y Vínculos Familiares. Villanos Dioses y Demonios Ultimate Alliance 3 y Vínculos Familiares. Villanos Familia Real, Dioses y Demonios y Vínculos Familiares. Prácticamente estamos hablando de un equipo prácticamente perfecto. Espectacular, espectacular. Sí. ¿Y qué, qué más podemos hacer para que todavía sea mucho más espectacular? Bueno, atarnos del infinito, nada, porque viene con las gemas del infinito. Pero, eh, a ver, uh, ¿podemos quitos? Vale. Doctor Doom. Como veis, es un personaje que tiene bastante daño energético. Tiene bastante buena vida. Aparte de que todo lo que nos sube de, de vida a mayores. Así que lo único que debéis preocuparos con este hombre es ni más ni menos que llevar daño energético. Punto. No tienes más que llevar daño energético. O sea, tiene bastante buena reserva de energía. Que aparte tenemos esos 2700 más de energía. Lo cual nos lleva a un personaje bastante bueno. Y que si encima lo juegas un poco... No en plan spam, spam de soltarlo todo el rato. Sino ir casteando más bien de soltar y cuando veas oportunidad y tal. Para ir... Intercambiando con estos personajes, ¿vale? Thanos del infinito, pues sin más. A Thanos normal, pues lo puedes llevar a daño a energía, lo mismo, o, este, o lo puedes incluso tanquear, porque con esos 50.000 de vida, eh, puedes hacer lo que quieras con este personaje. Yo sinceramente, eh, este lo uso un poquito en plan, pues eso, le más vida, eh, para que tenga también roturas de armadura con daño físico, y, y básicamente es como llevo a este Thanos. O sea, brutal Luego, a Loki No lo tengo equipado Lo tengo equipado con isos de subir de experiencia Pero si os fijáis Es otro personaje Que lo que podemos utilizar Es eh, las afinidades, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar esa afinidad? Esas, eh, podemos, perdón, utilizar esa afinidad a fuego, hielo y descarga? Usando ataques que... Eh, perdón, usando isos que nos beneficien, en plan, eh, inflige más daño a, a personajes, a enemigos con estado congelado, eh, sobre todo congelado, sobre todo hielo, ¿vale? Sí que le daría más, eso, eh, daño a estados congelados, eh, más facilidad a la congelación, ese tipo de isos a este personaje, ahí. Le vais a dejar el camino despejado para que nuestro amigo protestano del infinito reviente, ¿vale? ¿Que no os lo creéis? ¿Vale? ¿Cuál es la de los...? Esta es la de la... la oleada. Esta es la de la oleada. Vamos para allá. Básicamente, podemos jugarlo de varias maneras. O, o jugando únicamente con Thanos de infinito, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, pa lo cual vas a reventar igual porque los otros van haciendo sus movidas de villano en plan, <laughs> yo soy malote, te voy a reventar el ojete. <laughs> o directamente puedes ir cambiando uno por otro. Las dos maneras son buenas, la verdad es que el team es una brutalidad, pero una brutalidad. O sea, eh, estoy por subirme a Loki e intentar otra vez el reto que hice hace tiempo eh, de ver cuántas oleadas seguidas podía hacer. O sea, ponedme en los comentarios si quisierais que volviera a hacer ese reto. Pero es que mirar, macho, es que, es que. Esto está fuera de, de, de sitio. Es que está fuera de sitio, niño. Yo es que de verdad. Fijaros que no suelo decir comentar, suscribiros, lo suelo decir al final, en plan por, por, por despedida y tal, pero es que yo creo que este team se merece un, un comentario, un me gusta, un oye, pues lo he probado y, y, y verdaderamente, es que fijaros el daño, es que es insano, es que mira, pasamos, apenas gastamos energía, porque para lo que estamos spammeando, no hemos gastado prácticamente energía, lo que sí que os tengo que decir, que por cierto, en el vídeo no se escucha el sonido, no sé por qué. No se escucha el sonido del, del, del juego y no sé por qué. Pero es que, fijaros, es que. Bueno, aquí vale, es que estamos hablando de que aquí esto daño, hace daño por aliado. Es que estamos haciendo, diciendo que todo este daño es una misión donde los aliados hacen más daño, se supone. O, no me acuerdo cómo era, pero es que fijaros las piñas que estamos enchufando, chaval. Es que me da miedo de que en esta, en, en este llegamos a, a, a 200 oleadas. Y todo esto sin hacks, ¿vale? Porque a mí la verdad es que me chopa atrás el repetir eh, el reto. El reto lo hice cuando solo se podía subir hasta nivel 100 y llega a estar entre el top eh, 10 del mundo, ¿vale? Y lo que pasa es que me quitaron el reto, el, el récord, pues mucha gente que ponía... Es que encima en el nombre. Eh, hizo cheat. Hizo hacks. venga, tío. Venga, no me vengas a mí a joder ahora a mí. Que estoy aquí. De seguido, porque encima esa vez lo hice en directo y lo hice de seguido. Yo no sé, fueron 3-4 horas de seguido eh, haciendo oleadas y oleadas y oleadas. No sé si todavía está el reto en el canal, pero es que fue brutal, niño. Fue brutal. O sea, fue la satisfacción de, de, de encima eso, de decir, es que estamos hablando de los 10 primeros del mundo. Y me cortó un poco el rollo. Eh, la verdad es que sí que os lo digo, que, que me sentó bastante mal el tema de. De... De que me lo quitaran con hacks, ¿vale? O sea, no me... No me congratuló la idea. Vale, también os digo... Mmm, el ataque extra este, el ataque de Tocho, pues no creáis U, que es una... La divina papaya. Pero es que... Yo se lo perdono. Si en básicos vas a, a, a daños 20.000, 30.000, 40.000, 50.000... Básicos, ¿vale? No estamos hablando de los golpes críticos. Fijaros que el daño básico son los, los blancos. Acabamos de tanquear una hostia que sería un one shot, que bueno veis, ahora pues me voy a cambiar de personaje. Es lo que os digo de estos personajes, que lo bueno que tenéis es ir casteando. Placa, 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 Ahora hemos regenerado salud. Es que es brutal, tiño. Es que es que no me lo podéis negar. Es que es una gozada jugar un equipo así. Y sí, mira que no soy partidario, ¿vale? Creo que es de los pocos equipos que os recomiendo con, con, con Thanos del Infinito, porque me parece que rompe mucho el, el juego. Pero es que, niño, es que niño, es que estamos dando panes como hostias. O sea, no lo podemos poder decir de otra manera, estamos dando panes como hostias. Es que flipar. Romeo se hizo al revés. Romeo, eh, eh. A leer un libro. Ya ahora vais a ver, ahora vais a ver, que ahora es cuando viene lo divertido. Espero, espero que no me salga estallando la consola. Espero que no me estalle la consola, ya os lo digo. Y eso que. Este tiene la desventaja de que el, el daño extra, el daño de. por hacer el, el, el. extra, el. El Ultimate Attack, este no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, no está muy hardcore. Que si no. Que aquí lo que hacemos es apurito huevo. Pero es que vais a ver, es que vamos a regenerar más vida de la que nos quitan. Y eso que estamos en el pozo este de, de. 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 veneno, estos chismes amarillos son de veneno. Venga, pim pam. Uy, ¿por qué no me regenera salud con esto? Uy, pues no nos ha regenerado salud. Uy. Uy, qué giro tan inesperado de los acontecimientos. Bueno, venga, vamos a hacer, a hacer el ataque de la ganancia. ¿Veis? Ya ves y, veréis que aquí no tampoco es una salvajada, porque hemos llegado a hacer aquí los 9.999.999. Pero bueno, hemos regenerado un poco de salud. Venga, vamos, vamos a coger un poquito de, de energía, que necesitamos energía para tu body. Y es que. Venga, vamos, ahí. Pim pam, pim pam, truco, truco, pim pam, ahí Pim pam, vamos Yo soy inevitable, ¡boom! Va un poco con Doctor Doom, tú, me apetece Doctor Doom es que además es que es una locura es que para subir a Loki es que incluso si queréis cambiaros eh, a... lo que pasa es que sí que no cambiaría por ejemplo los dos Thanos y y, y Doom vale no cambiaría esos dos Uf. pero es que es que es exagerado es que es exagerado este personaje es que mirar Hala, venga un rato con Loki bueno es que con Loki es arriesgado porque como no lo tengo subido de nivel Pim, pam. Truco, truco, venga, para su casa. Calculo, calculo que... 280... Uy, no puede ser. Ay, 304. Se lo había calculado bien, compañeros. Lo había calculado bien. Madre mía, que pensabais que no, ¿eh? que me había equivocado. Sin más, sin más, espectacular. Espero que de verdad eh, valoréis... El equipo tal cual es, que lo probéis, que me digáis, oye Romeo, brutal, o oye Romeo, vaya mierda de, de personajes, o vea mierda de tal. Sinceramente, me gustaría eso. Conocer todas las opiniones que, que penséis, pues eso. Que estadísticamente hablando, estamos hablando de una chetada bestial. Y sin más, espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en darle de Litor que me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay. Que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Nos vemos en la siguiente. Agul, peru!